miembros de la Junta Local Fallera de Buñol, juntas directivas de las 5 comisiones de la localidad, falleros y falleras aquí presentes, muy buenas tardes. También hacemos extensible nuestro saludo a las autoridades de Buñol, excelentísima alcaldesa y presidenta nata de la Junta Local Fallera de Buñol, señora Virginia Sanz Ferrús, primer teniente de alcalde y concejal de festejos, don Sergio Galarza Asensio, corte de honor de la reina de la Feria y Fiestas 2023, mises del Centro Instructivo Musical La Armónica, reinas de la Sociedad Musical La Artística, resto de asociaciones invitadas y a todos los presentes en esta cálida tarde de agosto, que seguro nos transportará a una de esas de marzo, como si el tiempo tejiera un delicado puente entre recuerdos y momentos presentes. Este papel tan importante en nuestra falla particular de esta tarde es el que desempeña nuestro presidente de Junta Local, quien además representa el nexo de unión de las 5 comisiones. Ante la ausencia de fallera mayor, vendrá acompañado de la reina de las fiestas, máximo exponente de la localidad y que, por tanto, se encargará de presidir el acto. Demos un cálido recibimiento, como solo los falleros sabemos hacer, a la reina de la Feria y Fiestas 2023, señorita Celeste Agustina García, acompañada del presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Buñol, Indalecio Zanón Matamales. Fallera mayor, falla Buñol Pueblo, Isabel Solá López. Presidenta, Ana Gómez González. Fallera mayor infantil, falla Nuevo Buñol, Gabriela Cruz Monzón. Presidente infantil, Evan Cruz Monzón. Fallera mayor, Salima Zeida Hernández. Presidente, Miguel Romero Díaz. Fallera mayor infantil, falla Ventas, Tatiana Garrigues Calomarde. Presidente infantil, Daniel Galarza Ramírez. Expert. Vicepresidente Ernesto Pérez Perejil. Fallera mayor, falla el Prado, Andrea Galarza Carrascosa. Presidente, Francisco Monteagudo Hernández. Fallera mayor, falla Reyes Católicos de Yacentes, Candela Padilla Moncholí. Presidenta, María Eugenia González Rodríguez.
Fallera Mayor, Falla, Buñol Pueblo, Yolanda, Rodrigo, Barrachina. Fallera Mayor Infantil, Falla, Nuevo Buñol, Gabriela Cruz Monzón. Fallera Mayor, Falla, Nuevo Buñol, Celia Lozano Ibáñez. Fallera Mayor Infantil, Falla, Ventas, Paula Carreño Regués. Fallera Mayor, Falla Ventas, Sara Carrascosa Criado. Fallera Mayor, Falla El Prado, Andrea Galarza Carrascosa. Fallera Mayor, Falla, Reyes Católicos y Adyacentes, Lara Carrascosa Agustina. Requerimos la presencia de las dos principales figuras políticas de la localidad que nos dirigirán unas palabras. Además, se les impondrá la insignia de Junta Local. Excelentísima alcaldesa del Ayuntamiento de Buñol y presidenta nata de la Junta Local Fallera de Buñol, señora Virginia San Ferrús, y primer teniente de alcalde y concejal de Festejos y Tomatina, don Sergio Galarza Asensio. Presentando a la Junta Local, voy a proponer y voy a intentar que no dejemos de que haya Junta Local Fallera de Buñol y haya una representante, pues creo que es necesario. Los años que he estado yo en las fallas, si de algo me puedo echar flores, es de intentar la unión de las cinco fallas. Pues he trabajado para eso y creo que mi legado como presidente fue la unión. Voy a trabajar, como he dicho, y creo que voy a conseguir que el próximo año, cuando nos sentemos aquí, por esas escaleras baje la que será nuestra futura fallera mayor de Junta Local. ¡Viva las fallas y viva Buñol! Buenas noches, vecinos y vecinas de Buñol. Como bien sabéis, este año es mi primer año como representante de nuestro pueblo y hoy nos reunimos aquí para celebrar algo muy bonito, la presentación de la Junta Central para el nuevo ejercicio. Este acto representa también que, como buen pueblo valenciano que somos, mantenemos nuestra cultura viva. Y no de cualquier manera, lo hacemos por todo lo alto, manteniendo las cinco fallas en pleno rendimiento. Así es que gracias por contribuir a que Buñol tenga esa riqueza. Allá donde hay una celebración, allá van nuestras falleras. Como todos sabemos, las fallas se disfrutan en el mes de marzo. Pero como bien habéis dicho, se viven durante todo el año, contribuyendo con ello a aumentar la oferta lúdica y participativa del pueblo y con el objetivo de hacer esas asociaciones más grandes. Gracias a las falleras mayores de 2023, que habéis representado vuestras asociaciones con tanto orgullo. Isa, Gabriela, Salima, Tatiana, Gisela, Andrea y Candela. Y gracias a sus presidentes, Ana, Evan, Miguel, Dani, Raúl, Paco, María Eugenia. Gracias a ellos como representantes, pero gracias también a esas comisiones que están al pie del cañón trabajando día a día. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestro esfuerzo y trabajo. Por último, quiero agradecer a Indalecio tu labor año tras año, con el único objetivo de unir las cinco fallas y, por supuesto,
gracias a ti también, Sergio, porque durante muchos años, como bien has dicho, ese ha sido tu objetivo, objetivo cumplido. Empezamos un nuevo ejercicio, 2024, con las nuevas falleras mayores, Yolanda, Celia, Paula, Sara, Lara y algunas que tendrán la suerte de repetir, como a Gabriela y Andrea. Os deseo un año lleno de ilusión, un marzo nada lluvioso y solo me resta decir viva Las Fallas y viva Buñol. Así ponemos punto y final a esta presentación, a este particular ciclo fallero que hemos vivido esta tarde. Recordad, la palabra final lleva asociada a un principio, en este caso el de los reinados que están por comenzar. Para despedirnos, ¿qué mejor forma de ver cómo las llamas devoran nuestra falla que como lo hacemos cada 19 de marzo? Y del mismo modo que acaba toda presentación fallera, escuchando el himno regional. Gracias y buenas noches. ¡Viva Buñol y viva sus fallas! Son nabeu, germas vingau.